Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Informe 4. Para nosotros, una vez más, muy felices de poder compartir con todos ustedes la información del Centro Norte del Valle de Punilla, siempre con el equipo periodístico allí encabezado por Daniel Capdevila, la cámara de Claudio Vera, en la edición y puesta en el aire el gran Emiliano Costa, en la dirección Pablo Rigotti. De esta manera vamos a ir conociendo algunos de los títulos que tenemos para presentarles en el día de hoy. ¿Sí? Es más, llegan hasta acá y así como llegaste vos recién, que preguntaste, vienen, me avisan y yo hago que pasen. Yo no tengo, siempre la puerta de la dirección está siempre abierta. Yo me debo a darle respuesta a los papás. Hace un año que venimos trabajando para poder saber cuándo nuestros hijos van a poder ir a una escuela con cierta tranquilidad, y eso todavía no ocurre, y tenemos garantizado que el año próximo tampoco va a ocurrir. La misma dirección de arquitectura nos informan que no va a estar la obra en condiciones. Los encargados de la dotación o el propio jefe ha recabado elementos que nos lleva a pensar que son intencionales por el tema del horario, los lugares estratégicos, los simultáneos de diferentes focos, que hemos tenido dos focos de manera simultánea. A recabar que son, bueno, que hay una intencionalidad en esto, en el inicio de estos focos. Por supuesto, tenemos mucho más para compartir con todos ustedes durante toda esta hora, la correspondiente al día martes 6 de septiembre. Y de esta manera vamos a ir también a compartir, a dar una vueltita por allí con todas las imágenes que trae nuestro compañero Claudio Vera, en este caso en la localidad de Huerta Grande. Hoy estuvieron los chicos trabajando allí en ese municipio, también lo hicieron en Villa Yardino. Para ahora tenemos para compartir estas imágenes muy buenas de ese lugar, con un cielo que está totalmente despejado aquí en el Valle de Punilla, te diría que la mayor parte de la República Argentina, con temperaturas agradables. Cuando estábamos arrancando este noticiero teníamos 23 grados en esta jornada, por lo tanto se prevé que va a continuar esto de esta manera. Seguramente vamos a estar ampliando esto al final de este noticiero. Allí vemos entonces cómo va avanzando esta obra del polideportivo que están realizando allí en ese lugar de Huerta Grande. Muy buena esa plaza, la verdad que es uno de los puntos de reuniones más pintoresco, podemos decir, que tiene el Valle de Punilla. Así que de esta manera entonces vamos ahora a comenzar a desarrollar el primer tema que tenemos previsto para hoy. Esto es una continuidad de algo que comenzamos ayer, a ver esta situación que se está dando allí en el IPEM 142. Denuncias de padres contra un profesor por presunto acoso. También hay allí algunos padres que se quejan por el trato que tiene la dirección de la escuela para con ellos, para con los alumnos. Esto que fuimos viendo allí, cómo va levantando la temperatura en las redes sociales a partir de los comentarios también de muchas personas que se van sumando a esta polémica. Yo les voy a pedir, por favor, bajemos un poquito los decibeles de los comentarios. Esperemos que se vaya actuando en consecuencia y que tengamos luego los resultados que corresponden, ¿no? Tanto sea desde las autoridades del Ministerio de Educación y también, por supuesto, de la Justicia, una vez que se formalicen y conozcamos que se haya hecho la denuncia con relación a este profesor. Pero mientras tanto vamos a escuchar a Irina Lozano, que es la directora del IPEM, donde nos da más precisiones sobre este acontecimiento. El que me conoce sabe que no maltrato. Ya, así nomás te lo digo, porque no soy una persona que esté maltratando, no es mi forma de ser. Con respecto a esto que me estás diciendo vos del centro de estudiantes, es que hubo un centro de estudiantes antes de la pandemia. Los chicos que estaban liderando, viste que esto se hace con listas, que se hace una asamblea general, ¿sí? Entonces, los chicos de sexto eran los que estaban en el presidente del centro estudiante y todo esto, ¿no? Bueno, cuando se hace la pandemia, cuando empezamos con la pandemia, esos chicos egresan. Hasta este año no se ha podido hacer ninguna reunión masiva, porque necesitamos hacer una asamblea general donde esté toda la escuela reunida. Pero
Pero no hay negativa de parte de la escuela hacerlo. No, es más, los chicos de sexto están trabajando ya con el vicedirector, buscando ya con los profes, están con los profes asesores, ya tienen delegados, cada curso tiene sus delegados, para poder organizar esta reunión masiva, ¿sí? Que se va a poder hacer a partir de que nos levantaron el tema este del barbijo, que ya no necesitamos el barbijo para estar todos juntos en un lugar cerrado. ¿Sí? Irina, en cuanto a lo que reclaman los papás, en ese aspecto la escuela es puertas abiertas, o sea, siempre hay la posibilidad de que se sienten a hablar con ustedes. Sí, es más, llegan hasta acá y así como llegaste vos recién, que preguntaste, vienen, me avisan y yo hago que pasen. Yo no tengo, siempre la puerta de la dirección está siempre abierta, a no ser que esté en una reunión con inspección, que las últimas han sido por Zoom. Pero si no, la puerta está abierta, porque yo me debo a darle respuesta a los papás. Irina, a los estudiantes, ¿no? Irina, bueno, aprovechar y preguntarte sobre el final en este aspecto, ¿no? De que justamente se puso en el ojo de la tormenta por cierta situación en la escuela, salen algunas otras cuestiones, y preguntarte como directora, ¿cómo es la situación de la escuela y cómo está la escuela? Mira, cuando empezamos el año, estuvo más turbulenta que ahora. Ahora como que está un poco más calmada. Los chicos estaban tan acostumbrados a estar como cada uno en su casa que cuando empezaron a estar todos juntos, empezaron a existir roces. Y se empezaron como a desconocer. Era, uno lo podía ver, ¿sí? Es una de las peleas que plantean los papás que hay afuera a veces. Claro, exactamente. Es más, son los, no sé qué papás habrán sido, pero son puntuales. Los padres, o sea, no son todos los chicos de la escuela, no, son 3 o 4, que siempre son los mismos, o traen, vienen con el problema o lo generan porque o me miro mal, o son estas cosas, ¿sí? O hablaste de mí, o es el novio de, y estas cosas que pasan en la adolescencia, ¿sí? No significa esto que nosotros no lo trabajemos. Nosotros lo trabajamos, es más, primero hablamos con los papás, porque cuando nos enteramos que va a haber un problema, nosotros citamos a los papás para que vengan a la escuela y los chicos no salen si no salen acompañados de su papá o su mamá, ¿sí? Para cuidar los niños. Al otro día, o sea, una vez que ellos hablan, que los padres hablan con sus hijos, ¿sí? Nosotros hablamos con los chicos acá para aclarar la situación, para que no haya más problemas. Nadie les pide a ellos que sean amigos, pero sí que haya una cordialidad suficiente y un respeto para que puedan hacer su trayectoria normal, como corresponde, porque son muchas horas las que pasan en el aula y además de eso tienen hasta sexto año para estar juntos. Entonces hay que trabajarlo para que la convivencia sea buena, para que el vínculo vuelva a ser lo que tiene que ser. Bien, luego de estas respuestas brindadas por la docente allí a cargo del establecimiento educativo, Irina Lozano, vamos ahora a otro también cuestionamiento que están ocurriendo en este momento con relación a otro colegio, pero en este caso un colegio que todavía no comenzó la obra de construcción, no se está construyendo, no se está cumpliendo con las promesas tanto de la provincia que se ha manifestado con relación a cómo iba a estar y cuándo iba a estar esta escuela en condiciones de recibir a los alumnos. Estamos hablando de la escuela Proa. Por eso también dialogamos con un papá de esa escuela, con Gustavo Carranza. Encontramos una evidencia más de la falta de coherencia entre las palabras y los hechos. Mirando un poco en perspectiva lo que está ocurriendo, vemos que hubo un crédito en dólares multimillonario, que hubo una empresa española que vendió una colección de escuelas con planos prehechos y terrenos inconsistentes con los planos. Es como una muestra macabra de inoperancia, de falta de seriedad, de negligencia, que nos conducen a este resultado. Hace un año que venimos trabajando para
poder saber cuándo nuestros hijos van a poder ir a una escuela con cierta tranquilidad, y eso todavía no ocurre, y tenemos garantizado que el año próximo tampoco va a ocurrir, porque desde la misma Dirección de Arquitectura nos informan que no va a estar la obra en condiciones. Gustavo, eso nos pone en un mar de incertidumbre, porque bueno, los mismos cuestionamientos que por ahí tiene la Municipalidad de La Falda de qué hacer, cómo conseguir el aula que va a hacer falta el año que viene, o sea, no se lleguen un montón de aspectos, ¿no? Complica mucho. Exactamente, la infraestructura de la Nicolás Avellaneda no daría para incorporar un aula más, con lo cual estamos repitiendo y empeorando las condiciones en que iniciamos este año, porque realmente no tenemos opción ya. La Escuela Nicolás Avellaneda no tiene una infraestructura que permita ampliar para que haya otra aula. Así que bueno, estamos tristes, pero también trabajando en la participación de la comunidad educativa. Hoy teníamos previsto una visita a la escuela para charlar con los delegados estudiantiles de cada curso para ir compartiendo lo que sabemos e ir proponiendo acciones colectivas. Creo que la construcción de lo colectivo es, independientemente del resultado que tengamos o no el edificio, lo que yo rescato de toda esta circunstancia. Me parece siempre importante rescatar elementos que son valiosos, y rescato siempre a muerte el compromiso del cuerpo docente y directivo de la escuela, que tienen una entrega fuera de serie. Rescato el trabajo de los padres que trabajan para ver un futuro mejor para nuestros hijos, y eso crea lazos y eso educa. El trabajo por el bien común, aunque no tenga prensa, es un trabajo que es verdaderamente educativo, y en ese sentido me siento satisfecho dentro de la tristeza que da todo esto. Gustavo, pero bueno, sin saber, ya entrando en el tramo final del año, en cuanto a lo lectivo y el ciclo lectivo tiene que ver, entrar en esta incertidumbre, hablábamos de no saber qué va a pasar, hoy estamos parados en esa situación. Exactamente. O sea, ustedes van a seguir reclamando información, a ver qué les dicen, porque se va a necesitar una solución, no en marzo, sino en diciembre. Exactamente, sí, tenemos la certeza de que no tenemos solución para el inicio del año lectivo próximo, por lo cual tenemos que seguir trabajando, reclamando. Ahora tenemos un canal informal de comunicación, no oficial, pero por lo menos nos dicen amablemente que no va a estar. No nos prometen. Pero no hay una mentira. Exactamente. Hay una disminución en el nivel de falta de respeto con que se está tratando, y eso también es una pizca de avance en toda esta situación. Blure Inspiraciones. Perfumes artesanales, inspiraciones en perfumes importados femeninos y masculinos, extractos concentrados, maquillaje y tratamientos faciales, accesorios exclusivos. Vení a conocernos, Blure Inspiraciones, Mariano Moreno 30, a pasos de Avenida Edén, La Falda, 3548-403-511. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, agarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa.
Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 40 88 81. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de la provincia anunció el programa de inserción laboral para la industria metalúrgica, que brindará 500 nuevas oportunidades de empleo para cordobeses. El gobernador Juan Schiaretti presentó este programa, cuyo objetivo es responder a la demanda de los talleres y formar operarios en los puestos de soldadura, tornería y operación de control numérico computarizado. Informate e inscribite en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Generar empleo cordobés sigue siendo uno de nuestros principales objetivos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Llegaron a Musimundo los Samsung Z Fold 4. Hasta el 8 de septiembre aprovechá esta oferta. Llévalo en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y disfruta además de un e-voucher exclusivo de hasta 80 mil pesos. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, la noticia que viene ahora, lo que vamos a estar desarrollando, el tema que viene a continuación con la presencia del doctor Víctor Labaña, la verdad nos llama poderosamente la atención. Primero y principal porque es un tema que viene de vieja data. Yo les voy a mostrar aquí, ustedes por allí pueden ver medianamente, ¿no es cierto?, esta nota que salió publicada en el diario Clarín. Esto fue publicado el 1 de diciembre del 2004. Fíjense ustedes desde cuándo viene trabajando Víctor Labaña con relación a sus representadas. Cuatro jóvenes que en aquel momento hicieron denuncias por abuso sexual que estuvo allí vinculando a un jefe comunal en el Brete, allí en el departamento Cruz del Eje. Estamos hablando de Eugenio Díaz. Este hombre que después de ser jefe comunal también fue legislador departamental. A esto se sumó una quinta persona que está siendo representada por el abogado Pablo Olmos en este momento. Desde aquel preciso instante donde se presentaron las denuncias, vienen trabajando, tratando de que se llegue a dilucidar este caso, que tengamos justicia no solamente por las víctimas, sino también por todos los ciudadanos que de repente estuvieron acompañando a una persona que hoy está sindicada como un posible hombre que cometió abusos a partir de gestionar planes sociales a cambio de sexo. Esto es lo que se ha planteado en el expediente. Está allí en este momento en manos de la fiscal Fabiana Pochettino de Dean Funes, que está sustanciando esta causa. Después de todos estos años, como te decía recién, 2004, hace apenas unos meses, le tomaron declaración indagatoria a este hombre. Mirá el tiempo que ha pasado y todavía no tenemos ni siquiera eso. Una declaración indagatoria en la que se abstuvo de declarar. Escuchemos entonces qué nos decía Víctor Labaña con respecto a este tema. Tuvo un repunte, digamos, que ni yo esperaba realmente por la actividad de la nueva fiscal de Anfunes, porque la causa está radicada allí, la doctora Pochettino, que, bueno, se dio cuenta de que no había prescripto, porque al ser funcionario público, Eugenio Díaz fue, creo que varias veces, presidente comunal, y después fue, creo que dos veces, legislador provincial. Entonces eso suspende un funcionario público, mientras está en funciones se suspenden los plazos procesales, porque si no ya hubiera prescripto la causa. Bueno, eso lo detectó la fiscal y hizo lo que nosotros habíamos pedido en su momento, hasta con un pronto despacho que ustedes ya lo mostraron en las cámaras de ustedes, en el cual nosotros pedíamos que fuera indagado, porque él estaba imputado por el delito de abuso sexual simple, que fuera indagado. Bueno, la fiscal lo indagó, eso fue lo que ya hablamos en su momento, y lo que nosotros, la novedad puede ser que yo como querellante particular, yo represento a cuatro de las cinco víctimas que denunciaron originalmente este tema, hice un pedido solicitando que le cambiaran la imputación de abuso sexual simple a abuso sexual agravado, que sería la calificación que en el Código Penal está como gravemente ultrajante. Así es,
Tiene que ver con los hechos, las pruebas y lo aberrante que era el accionar de este hombre, ¿no? Sí, porque yo, aunque parezca mentira, 17 años después de hecha la denuncia y de que fuera imputado Eugenio Díaz, 17 años después recién accedo al expediente, porque el código tiene el 312 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, determina que las partes y sus abogados defensores tendrán acceso al expediente una vez indagado, y como el imputado, como la indagatoria no se había hecho, yo nunca pude ver el expediente. Ni yo ni el doctor Olmos, que representa a una de las víctimas. Y bueno, he accedido al expediente y en ese acceso al expediente descubro unos testimonios que realmente entrarían en ese calificativo. El abuso sexual además estaba complementado con un desenfado de alguien que se cree impune, como es Eugenio Díaz, que puede hacer lo que quiera. Desenfado que llevó a humillar públicamente a las víctimas, a decir barbaridades delante de testigos que lo testimonian en el expediente de las víctimas, infamándolas. Y esto entra, justamente estos ultrajes, entra en el calificativo de gravemente ultrajante. O sea que para mí estoy convencido que hay que cambiar la imputación de abuso simple a abuso agravado por constituirse en gravemente ultrajante por estas cosas que yo he determinado. Bien, esta mañana también estuvimos en la radio hablando con el doctor Lavagno y luego de eso pudimos dialogar de alguna manera con la fiscal Fabiana Pochettino, que nos dijo que Díaz sigue imputado de los delitos de coacción y abuso sexual simple. Estamos a la espera de pericia psicológica de él para poder resolver su situación procesal. Vale decir entonces que aún faltan algunos pasos para dar antes de resolver la cuestión. Si Díaz queda totalmente libre de esta investigación o si puede llegar a ir a juicio. Esto indudablemente veremos en los próximos días, en el próximo tiempo que tome la fiscal para tomar esta decisión. De todas maneras, y me imagino que Víctor Lavagno continúa con sus expectativas altas, por eso en esta segunda parte seguimos hablando con él sobre esta cuestión, ¿no? ¿Qué espera a futuro en esta causa? Excede hasta el chisme, digamos, porque sería un chisme, pero excede porque hay fotografías donde se ven, luego de que nosotros reactiváramos la causa, se ven fotografías de Eugenio Díaz, es dueño de un bar, el que está frente a tribunales de Cruz del Eje, el bar más bonito. Y saliendo de ese bar le sacaron fotografías, él con de cara, el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba, que es su jefe político, y del Toro, que es el jefe, un funcionario también, de origen radical también, funcionario que es el que maneja todos los jueces de paz, es el jefe de los jueces de paz de la provincia. Que la gente... Víctor, con esto que me insinuas, que hubo amparo político para esta causa, y, en este caso para Eugenio. ¿Qué puedo insinuar? Yo que 17 años parada, una causa contra un dirigente político da para pensar que indudablemente hubo apoyo, algo yo lo he mencionado en otras notas que ustedes me hicieron sobre este mismo tema, no tengo pruritos. Yo les conté anteriormente la experiencia que tuve con Caserio, que ingenuamente hace 17 años pedí una cita con él para hablar de este tema y fue el único político que me maltrató en toda mi historia, que he estado con muchos políticos, no solo acá, en la provincia de Buenos Aires, donde estuve mucho tiempo. Pero directamente me dijo, a mí los abogados que se mueven por los medios de comunicación me caen muy mal. Apenas las primeras palabras que me dijo, eso y decirme, alzate ya, como dicen los cordobeses, como decimos los cordobeses, es lo mismo. Y me extrañó, porque era del otro partido, pero bueno, después no me extrañó, de cara... está como defensor del pueblo de la provincia porque tuvo todo el apoyo de Carlos Caserio en su momento, ¿no? Lo apoyó, hizo votar a los diputados del justicialismo para que el radical de cara fuera defensor del pueblo. Son cosas que uno piensa y yo creo que no hacen falta demasiadas otras pruebas para ver cómo influye la política. Vos
acabas de dar dos ejemplos, Dani, muy importantes a nivel nacional, de gente que tiene un apoyo muy fuerte de las instituciones políticas, de los cuales los jueces no han podido liberarse. O sea, la justicia, desgraciadamente, no es lo independiente que nosotros quisiéramos. Matería Premium, almacén de yerba mate. Vení a conocernos y viví tu experiencia Premium. Descubrí todo un mundo de yerbas mate 100% orgánicas y a granel. Un lugar exclusivo donde podrás disfrutar nuestra gran variedad de hierbas y generar tu propia yerba mate de autor. Además, complementamos con regalería única para ese presente ideal. Regalá experiencia, vení y vivíla. Matería Premium, La Falda, Sierras de Córdoba. Llegó a La Falda Pixels. Todo en celulares, accesorios, artículos de computación, electrodomésticos, parlantes, bici rodado 29. Tenemos todos los medios de pago. ¿Querés renovar tu celular? Pixel lo hace posible. ¿Qué esperás? Pixels, Avenida Edén 195, La Falda. Búscanos en redes. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Impidiendo la circulación, detenemos a los padres que llevan a sus hijos al colegio, a la empleada que tiene que llegar a la otra punta de la ciudad o al comerciante que intenta recuperarse en tiempos difíciles. No perdamos la empatía y respetemos el derecho de todos. Todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Ya llega el mes del turismo a Córdoba capital. Durante todo el mes de septiembre, la ciudad se prepara para celebrar al turismo con grandes actividades para disfrutar con toda la familia y amigos. Visitas guiadas temáticas, espectáculos en vivo, carrera de mozos y camareras, circuitos de bodegones, bares y cafés notables, Córdoba misteriosa, relatos de terror, una jornada de gastronomía e identidad en el Mercado Norte y además una nueva edición de La Noche de los Templos. Con más de 20 templos que abrirán sus puertas y su corazón para mostrar sus tesoros a turistas y vecinos. Más información en córdoba.gov.ar. Córdoba capital, cada día mejor. Gestión Martín Yayora. Juanchi se va a Qatar. ¿Qué es Juanchi? ¿Tu hermano? Mi hermano, sí. Pero si no labura, ¿de dónde sacó la guita? No importa. Si no vas a Qatar, hacé catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. Comenzamos a transitar la segunda media hora de programa y vamos ahora a darle continuidad a algo que presentamos en el día de ayer. ¿Qué pasa con los incendios allí en la localidad de La Cumbre? Y ayer dábamos cuenta también de otro incendio en la localidad de Villajardino que presuntamente puede haber sido provocado en forma intencional allí en la zona donde se depositan las ramas, todo lo que es el compost de esa localidad. Algo que, bueno, llama la atención y nos tiene que llamar a la reflexión también con relación a este tema. En este caso puntual de La Cumbre, hablamos con Mario Carmini, presidente de bomberos, voluntarios de esa localidad, y Pablo Aguirre, de Defensa Civil, sobre esta intencionalidad que aparentemente ya se estaría comprobando. En el caso de nuestra institución de bomberos, no es una pericia como se conoce concreta, digamos, propiamente dicha, pero sí los encargados de la dotación o el propio jefe, ha recabado elementos que nos lleva a pensar que son intencionales por el tema del horario, los lugares estratégicos, digamos, los simultáneos de diferentes focos, que hemos tenido dos focos de manera simultánea,
a recabar, que son, bueno, que hay una intencionalidad en esto, en el inicio de estos focos. ¿Presencia de combustible, algún elemento? No, pero sí como digamos, el inicio, digamos, como que la, el inicio, donde se inicia el fuego, es como que técnicamente el cuerpo activo, digamos, nuestra jefatura, nos informa que son intencionales, digamos, son intencionales. La pericia concretamente dicha, eso se siempre vienen los bomberos de la provincia, digamos, de Córdoba, para hacer una pericia un poco más desarrollada. Pero hay indicios, hay elementos que nos llevan a, como decía el señor intendente, a pensar que, digamos, que hay una intencionalidad en el inicio del fuego. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿es alguien que sabe lo que está haciendo o es alguien improvisado? Digo esto porque está organizando, digamos, que sabe dónde prender, de qué lado el viento, a qué hora no hay gente, ¿o es alguien que pueden decir que es improvisado? Nuestro personal, digamos, que se dedica a hacer una mínima pericia, por así decirlo, ha recabado algunos elementos que nos da algunas pruebas de que es una persona, no es un vecino común. Bien. Es una persona que puede llegar a conocer a lo mejor la orientación del viento, si hay una quebrada cerca, algunas cuestiones que seguramente te lo puede explicar mucho mejor nuestro jefe del cuerpo activo que yo, pero sí hay algunos puntos que sabe. Que sí. O sea, tiene manejo mínimamente de la topografía, digamos. Exactamente, de la zona. Sí. Digamos que conoce la localidad, seguro, porque son... Son partes donde hay quebradas, en la parte de la estancia Rosario, Pablo, sí. En uno había una quebrada muy grande y eso de noche. Difícil de acceso también. Exactamente. Entre las 21 y las 23:30 siempre tenemos estos incendios que son intencionales, o sea, lo hemos visto que son intencionales. Nosotros les pedimos a la población que esté atenta, se están formando patrullas para salir a esa hora, ya anoche han salido dos. Lo que hicieron lo que es la ruta 38, desde el kilómetro 74 hasta el 68, hicieron la parte de Estancia Rosario, toda la parte de la calle Benítez hasta Cruz Grande. Y bueno, el tema es de solicitar, como dijo el señor intendente, a la población que también se involucre y que nos que avisen, tanto a bomberos, policías, seguridad ciudadana, que nos avisen porque tenemos que hacerlo entre todo esto, ¿no? Creemos que es un piromaníaco, seguro. Y sospechamos de una moto que varios vecinos han dicho, y así mismo a los bomberos en una de las actuaciones que tuvieron en Cruz Grande el otro día, cuando llegó la dotación vieron salir una moto negra. Y siempre están los patrones dirigidos a esa moto, que más o menos, pero nadie la denuncia en concreto en la policía, ¿no? ¿Las cámaras de seguridad detectan algo, Pablo? Y las cámaras de seguridad, estamos en eso también, o sea, en la zona que tenemos, en la parte de la Estancia Rosario, que tenemos las cámaras del Pungo, pero se ve pasar 12, 14 motos y va de noche, no se ve, más en ese horario. Bien, ahora nos acercamos a Huerta Grande porque se viene otra gran fiesta allí, la fiesta del Cóndor Fest. Por este tema dialogamos con Franco Correa del área de turismo. Se viene un clásico de todos los años, que es la fiesta de la primavera, el Cóndor Fest. Ya estamos a casi nada, la recta final de lo que va a ser un evento realmente muy lindo, como todos los años. Ponemos a disposición varias actividades, varias cosas para que los jóvenes, sobre todo, que es lo que más convoca a este evento, se lleguen y puedan ver una diversidad de cosas y de actividades que vamos a tener a disposición ese día. ¿El ámbito cuál va a ser? Este año tenemos dos cosas distintas. Primero, no se va a hacer en el andén como se ha venido haciendo años anteriores. ¿Esto por los avances de la obra del ferrocarril? Sí, están avanzando, están haciendo algunas cosas y bueno, nosotros todos los años hacemos encuentro una Expo Tuning y bueno, los autos están tan bajitos, están tan personalizados que en algunos lados no pasan, no entran, bueno, hay que acondicionar mucho y bueno, esto del trabajo dentro del predio del andén hace que nos complique un poquito la entrada y salida de los autos. Así que hemos decidido trasladar este evento. Ya el año pasado lo hicimos en el centro, hicimos una prueba piloto en lo que es la parte, en el casco cívico, en todo lo que es la plaza, el polideportivo, y la verdad que salió muy lindo, así que este año vamos a hacer lo mismo, lo vamos a trasladar al centro cívico, frente de la municipalidad, al polideportivo. Ahí vamos a tener todo lo que van a hacer los autos, vamos a tener el escenario apostado ahí, vamos a tener food truck para que la gente vaya y pase todo el día.
Y otra de las novedades que tenemos este año es que hemos agregado una exhibición de karting. Va a haber una exhibición carrera de karting en lo que va a ser la zona del ingreso de la localidad. Aproximadamente entre unos 10 y 15 karting van a estar girando por la mañana y van a hacer un show realmente muy, muy lindo. ¿En cuanto a bandas? Este año tenemos bandas locales que van a estar haciendo durante toda la tarde el soporte de lo que va a ser el cierre, vamos a tener a Monada. Monada va a ser el cierre de lo que va a ser un evento realmente muy lindo. Bueno, se prepara otra gran fiesta, vuelve con todo entonces el Cóndor Fest. Sí, la verdad que sí, todos los años apostamos un poquito más a lo que ha sido este evento, que lo venimos sosteniendo ya hace muchos años, desde que entramos, desde que arrancamos con esta gestión al lado de Mati, que bueno, que es un intendente joven que ha apostado mucho a la juventud, que ha apostado mucho a todo esto. Decidimos crear y tener nuestra propia fiesta de la primavera, nuestra propia fiesta de jóvenes, que acá el lugar más cercano es Carlos Paz, así que decidimos tener dentro del centro de Punilla una fiesta distinta para que los jóvenes puedan asistir y puedan disfrutar de lo que realmente va a ser una jornada linda. Bueno, Franco, todo con entrada libre y gratuita, por supuesto, ¿no? Todo con entrada libre y gratuita, como te digo, vamos a arrancar aproximadamente a las 10 de la mañana con todo lo que va a ser la exhibición esta de karting, que realmente es algo muy lindo y que le va a dar mucho colorido al evento. Después los karting van a estar apostados en el predio donde vamos a estar haciendo el evento, los chicos van a poder ir, sacarse fotos, interactuar con los karting. Bueno, vamos a tener motos de competición también ahí, autos de cuartos de milla, autos personalizados, autos antiguos, clubes, distintos clubes que van a estar ahí. Vamos a tener motos personalizadas, motos antiguas. La verdad que va a haber mucho para ver y para disfrutar, aparte de tener juegos, sorteos, bueno, como te dije recién, va a haber puestos de comida, va a haber varias cosas para que la gente vaya y disfrute una tarde distinta. La Casa del Herraje. Gran variedad en artículos de ferretería, cortinería, todas las marcas en artículos de electricidad, agua, herrajes para muebles y obras, también bulonería, todo tipo de herramientas, también eléctricas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Encontranos en Florida, esquina Islas Malvinas, Altos del Gigante, La Falda. Celular 3548 401747. Gracias. Gracias porque no miraste para otro lado. Porque sabes que un mundo mejor es posible y participaste donando, tejiendo, compartiendo con tus manos llenas de amor. Desde la Cooperativa Escolar Joaquín B. González del IPEM 142 La Falda, te agradecemos. Este año llegamos a 24 mantas en la décima campaña solidaria Abrigando la Bandera, entregadas al hospital el 9 de julio. Aún hace frío. Seguimos recibiendo en el colegio y la cooperativa cuadraditos, lanas y frazadas. Tus cuadraditos abrigan. Acompaña. Cooperativa La Falda. Llega la vigésima edición de la carrera que une las sierras con la ciudad. 24 y 25 de septiembre, prepárate para correr la vuelta. 5 distancias para que elijas tu desafío. Viví la vuelta. 24 y 25 de septiembre. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de Córdoba avanzó en su programa de migración de la flota pública al uso de biocombustibles con el objetivo de eliminar los combustibles fósiles contaminantes. El gobernador Juan Schiaretti habilitó el primer centro de carga B20 del país, compuesto por 20% de biodiesel y 80% de gasoil. La experiencia piloto comenzó con la migración de 600 vehículos oficiales de todo tipo que ya están consumiendo B20, lo cual constituye un incentivo para la producción y consumo de bioenergía. Córdoba avanza en la política de sustentabilidad ambiental. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores.
Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Si no vas a Qatar, hacé Catarsis en Musimundo y aprovechá todos los descuentos y muchas cuotas en nuestras sucursales y en musimundo.com para renovar tu tele y mucho más. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, tal como lo van presentando las distintas publicidades, viene el Mundial. Con el Mundial también se acerca el verano, la temporada estival. Esto que tenemos que empezar a prepararnos todos aquí en el Valle de Punilla. Por eso salimos a recorrer las distintas localidades y conocer un poquito sobre las perspectivas que van teniendo para esta temporada. Así pasó en Vallehermoso, donde estuvimos dialogando con Abdel Sharif, que es el director de turismo. Terminando la temporada de invierno, hemos tenido un mes de agosto, ya estamos terminando el mes de agosto con una ocupación y un nivel de consumo récord. La verdad que el fin de semana largo de agosto hemos tenido una ocupación que superó el 75%, algo que no se había visto ni siquiera en los niveles prepandémicos. Sorprendiendo a todos, ¿no? Porque veo que ha sorprendido a muchos. Fue una sorpresa, pero no aparte, no solamente el fin de semana largo, los otros fines de semana, la normalización completa ya de la actividad turística, el turismo grupal, que es el que aporta mayor volumen a la incidencia, ¿no es cierto?, de la estadística. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Se espera ya para los próximos meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, una temporada media alta muy interesante en cuanto que ya activa el turismo estudiantil, el turismo de tercera edad, el turismo grupal y, por supuesto, para los establecimientos más chicos, todo el mini turismo, que está muy vinculado a las visitas que se están produciendo con el Tren de las Sierras, que ha tenido un impacto por demás que positivo. La verdad que tanto el Tren de las Sierras como todas las obras públicas que ha venido impulsando y desarrollando y ejecutando la municipalidad con nuestro intendente Jorge Caserio han tenido un impacto extraordinario en la actividad turística. Acá tenemos este parador con este bar, que es un ejemplo de cómo el Estado y el privado puede trabajar en conjunto, porque toda esta fue una inversión que hizo el municipio de Vallehermoso, que lo llamó a concesión, que hay un privado que se presentó, que ganó y que hoy está trabajando, ustedes lo ven, con un nivel de consumo importantísimo. Abdel, preguntarte cómo va a llegar esta temporada estival, cómo lo avisaron ustedes, bueno, teniendo en cuenta estos parámetros de los que estamos hablando y pasando en medio de todo esto, en octubre, por un fin de semana que indudablemente va a ser récord, siempre lo ha sido bueno para la provincia y que viene con la particularidad que va a ser XXL, ¿no? El fin de semana largo de octubre, históricamente, fue excelente. Y bueno, además coincide con eventos en ciudades vecinas, en Villa General Belgrano. La verdad que si se genera, ya hoy en día tenemos niveles de ocupación de reservas de ese fin de semana, de más del 85%, que está impulsado por el turismo de grupos. El turismo de grupos, como hablamos hace un ratito, es el que genera más volumen. Entonces, en una localidad como la nuestra, cuando tenemos unas reservas, por ejemplo, de 4 o 5 grupos, incide en el nivel de reservas muchísimo, que más por sobre el turismo individual, ¿no? que es por ahí un 28, un 27% de las plazas totales, en función de los establecimientos que reciben contingente. Eso para más o menos decirte por qué esperamos que tener no solamente un fin de semana largo de octubre y un fin de semana largo de noviembre récord, vamos a tener una temporada de verano récord histórico. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos terminando agosto y tenemos el mismo nivel de reservas para el verano que se solía tener mediados de septiembre o octubre. Entonces ya avisoramos una temporada de verano récord. Con Abdel continuamos hablando de un tema que me parece muy importante, ¿no? Porque es la posibilidad de que muchos empresarios puedan mejorar sus condiciones, sus establecimientos, atentos a recibir y brindar mejor servicio a todos los turistas. Por ello, hablamos de subsidios que se van a estar entregando allí en la localidad de Vallehermoso. Hay que estar, no preocupado, pero pensando ya en el invierno del año próximo. En función de eso, hay un subsidio que ha puesto a disposición de los establecimientos turísticos y de empresas del turismo, el Ministerio de Turismo de la Nación,
que mediante el INTUR, que ya lo estamos trabajando con los alojamientos locales y ya la gran mayoría ha presentado sus proyectos y que están vinculados, por ejemplo, a climatizar una pileta o a generar un spa o algo que esté relacionado, ya pensando en el año de la temporada invernal de invierno 2023, de cómo hacer para disminuir siempre el impacto del invierno en nuestra zona y la estacionalidad. Así que, bueno, nuevamente, y a los establecimientos de la localidad que no hayan todavía presentarlo, estamos trabajando junto a ellos para, desde el municipio, colaborar y ayudar a que se presente. Es un subsidio que va desde los 500 mil pesos a los 800 mil pesos en función del tamaño de la empresa de la que se trate. Una ayuda importante, una buena ayuda, digamos. Una ayuda importante que tiene que ser vista estratégicamente pensando en el invierno del año que viene, porque estamos ya teniendo una temporada media, octubre, noviembre, diciembre, muy buena, el verano que viene súper bien, que va a ser récord histórico, y bueno, ya pensemos un poco en esa temporada de marzo a agosto del año próximo, que siempre es más floja, que siempre viene la temporada baja. Se me ocurre que puede ser utilizado también para obras de calefaccionamiento, ¿no? Puede ser para obras de calefacción, puede ser, por ejemplo, para accesibilidad, para algún ascensor. Obviamente hoy un ascensor es mucho más caro que eso, pero puede ayudar. Así que todo lo que es climatización, ascensores, accesibilidad, climatización, spa, son todas, digamos, objetivos que son analizados por el Ministerio de Turismo y en función de cómo se haya presentado el proyecto es aprobado. La Casa de las Aberturas, la mejor calidad y variedad en aberturas de aluminio, algarrobo, eucalipto, chapa, aberturas a medida en aluminio Módena, puertas inyectadas, cortinas roller, puertas placa de PVC, mosquiteros, rejas de todas las medidas. Solicita presupuesto y planes de pago. Todo lo que buscas, encontralo en la Casa de las Aberturas, Avenida España, 884, La Falda. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendida por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Miércoles, descuento a jubilados con nuestra canasta especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18, La Falda. Teléfono WhatsApp 03548 6053 73. Todos tenemos derecho a protestar, pero también todos tenemos derecho a circular. Mario de Cara te defiende, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en cuatro frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialemacé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura, tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible, por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles. La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos.
trabajando por los vecinos del departamento. Comunidad Regional de Punilla. Llegaron a Musimundo los Samsung Z Flip 4. Hasta el 8 de septiembre aprovechá esta oferta. Llévalo en hasta 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y disfrutá de un e-voucher exclusivo de hasta 40 mil pesos. Musimundo, parte de tu mundo. Bien, en la parte final de este noticiero vamos ahora a repasar la información deportiva, los resultados de la Liga Departamental Punilla en la voz de César Dionisio. Se disputó este domingo la 16ª fecha de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla y en la zona norte estos resultados con Independiente y Río Grande que se cruzaron en Cosquín, un partido muy atractivo con 4 goles, terminaron 2-2, Emiliano Garay y Walter Zapata, los goles del equipo rojo, Iván Zaki que luego sería expulsado y Alejandro Gallegos, los goles para el equipo de La Falda que terminó con 9 porque además de la expulsión de Zaki también vio la roja Cristian Velázquez. En Vialet Macé, la victoria de la Enfi, derrota del Club Atlético La Falda que sale de la zona de clasificación, gol de Darío Cuello de tiro penal, la victoria para el equipo de Vialet Macé que terminó con 9, con 10 terminó el Atlético La Falda, la punta entonces para el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Infantil. Contamos también lo que sucedió en Capilla del Monte, buena victoria para el Sportivo Huerta Grande que dio vuelta al partido, caía 1-0 con el gol de Agustín Curbelo, finalmente 2 de Carlos Aidú y 1 de Gastón Pamelín le permitieron a Huerta ganar por 3-1 en el estadio del balneario Calabalumba. También en la cumbre, un flojo partido de fútbol, el escolta Villas Unidas no pudo con 25 de mayo, igualaron 0-0. También 0-0 el partido en Barrio San Jorge, el clásico terminó sin emociones, un partido muy trabado entre River y Racing que finalizó sin abrir el marcador. Por último, en San Roque, la victoria de Tiro Federal que vuelve a la zona de clasificación, le ganó por 3-1 a Amigos, los goles de Bruno Salinas y 2 de Ezequiel Hidalgo para el equipo celeste, Federico Brito, el descuento para el elenco de San Roque. Con estos resultados, Enfi de Belén Macé continúa como líder, ahora con 3 de diferencia sobre Villas Unidas, 33 para el equipo del sur de Punilla, 30 puntos para el elenco de Villa Yardino. El Sportivo Huerta Grande con su victoria queda tercero con 29 puntos. Los dos equipos de Cosquín en zona de clasificación, 27 para Independiente, 26 para Tiro Federal. Más abajo todavía en la pelea están Atlético La Falda con 24, Capilla del Monte con 22, 25 de mayo de la cumbre con 21 y River de La Falda con 20. Mucho más alejados en la parte baja de la tabla, Río Grande con 12 puntos, Racing de Valle Hermoso con 11 y Amigos de San Roque cerrando la tabla con 7 unidades. Bien, vamos a cerrar esta parte del noticiero con una noticia de último momento y que impacta sinceramente porque falleció Magdalena Ruiz Guiñazú. La periodista tenía 87 años y una larga trayectoria en radio y televisión. El periodismo está de luto. En las últimas horas falleció la periodista y escritora Magdalena Ruiz Guiñazú. Fue su colega y amigo Jorge Lanata quien dio la noticia en su programa de Radio Mitre. De larga y reconocida trayectoria en los medios, Magdalena encabezó éxitos de radio y televisión, pero también dejó un legado. Hasta hace 2 semanas venía al aire, se sentaba y se sentía frente al micrófono, siempre con los diarios a cuestas, con la vulnerabilidad de los años, pero con tremenda vocación, dijo Jorge Lanata en su programa. Arranqué en la radio con ella, era una persona con mucho humor, mucha clase y compañerismo también, afirmó Marcelo Bonelli allí en Canal 13. También te puedo decir que mantuvo su pasión por el periodismo hasta el último minuto. Con más de 50 años de profesión, 5 hijos y 8 nietos, tuvo una vida intensa y una premisa para ejercer el periodismo que la repitió cada vez que pudo. Decir la verdad por sobre todas las cosas, no mentir nunca. Así que lamentamos esta noticia que acabamos de conocer y que queremos compartir con todos ustedes. Y bien, de esta manera entonces, alterando un poquito el cierre, vamos a el auspicio del tiempo, ¿verdad, Emi? Así es, con Mensay, entonces vamos a conocer la información del tiempo. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensay. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensay, auspicia el tiempo.
Bien, 21 grados marca el termómetro en este momento. Dice que el cielo va a permanecer totalmente despejado en el día de hoy. Condiciones para mañana y el jueves igual. El viernes algunas nubes y el sábado volvemos a tener sol pleno. Para mañana se espera 11 grados de temperatura mínima, 24 de máxima, 6 de mínima y 18 de máxima para el día jueves. ¿Cómo va bajando la temperatura? Para el viernes 4 de mínima, 14 de máxima. El día sábado se esperan 2 de mínima, 18 de máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai, oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Te recuerdo que podés ver la repetición de esta edición a las 18, 20 y 23 horas por la señal de Personal Flow en Canal 7 de La Falda, el 2 de Villasardino, Huerta Grande y Valle Hermoso. De esta manera ponemos punto final a la edición de hoy. Gracias, Emi, como siempre. Y para todos ustedes, queridos amigos, que tengan un día espectacular. Chau, hasta mañana a las 13:30.